Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero y corazón. Desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo y traicionero, que le paras con desprecio un amor sincero que hay en tu corazón. Porque eres falso y traicionero, que te pones el dinero como tu única verdad. No puede ser, me voy a estar aquí encerrada como una criminal. Haga algo, licenciado. Los trámites que debo hacer llevan tiempo. Voy a sacarla de aquí, pero tendrá que pasar esta noche en los separos. No, ¿cómo la van a encerrar? ¿Pero por qué? Es lo más que puedo hacer. Yo no hice nada. ¿Cómo? Eso es una injusticia, señor. Perdóneme, mi hija es inocente. ¿Cómo la van a encerrar? Mamá, no me vaya. Mamá, por favor. Aquí una noche, mamá. Por mi hijo, se dice. Mamá. Ya, mamá. Otro abogado. Mamá. Andrés tuvo que ver con el testamento de Leonardo a favor de Laura. ¿Qué? ¿Cómo es que así pasó, mamá? Explícame. No, explícame. Mamá, no. No, 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 señora. Mamá. Mamá, mamá, no, mamá, no, 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 no. Ayúdame. Abuelita Silvana. Ay, Silvana. Niñas. No olviden ningún momento que los quiero mucho. Papá, ¿por qué tienes que irte? Prométeme que se van a portar bien y que se van a cuidar. ¿No? Claudia, cuidamos mucho. Ellos la quieren. Y sé que sabrás cuidarlos. Por supuesto, señor. No se preocupe. Y dime, por favor. Cuídalos. ¿Eh? Claudia. Yo voy a hacer lo que pueda. Señor, hay algo que yo quiero decirle. ¿Es en relación al testamento de don Leonardo? No, 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 Claudia, por favor. Ahora no, ya no me interesa nada de eso. Llévate a las niñas. Sí, señor. Chao. Ahora me despido de ustedes, niñas, ¿vale? Nos vamos, Octavio. Mira, ojalá sepas lo que estás haciendo. Pobres niños. A pesar de que Laura nunca los quiso, ellos la querían mucho. Rodrigo, ¿por qué les dijiste que te ibas a ir de viaje? ¿Qué viaje es ese? Ya lo sabrás, Octavio. Ya lo sabrás. Prométeme que tú también vas a cuidar a mis hijos. No, 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 sí, claro. Por eso no te preocupes. Pero estás siendo muy misterioso. Necesito que me aclares qué vas a hacer, a dónde vas. Prométeme. Prométeme, Octavio, que vas a cuidar a mis hijos. Sí, sí, claro que sí, pero... Ya, ya no digas nada. Me enteré de la muerte de la señora Laura Prado y vengo a declarar como se me requirió. También me enteré de que culpan a la señora Silvana y vengo a testificar que la señora Silvana es incapaz de cometer cualquier crimen. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Bueno, porque la conozco, he convivido con ella durante mucho tiempo, fue mi mujer. Hay un sospechoso que llena todos los requisitos y se llama Rodrigo Prado. Pues existen pruebas que inculpan a la señora Silvana.
Ella visitó esa tarde a la Oxisa el día que fue asesinada. Bueno, con lo mismo. El señor Rodrigo tenía muchos motivos para desaparecer a su mujer también. Parece ser que usted está muy interesado en culpar al señor Rodrigo Prado. Es cierto que él tenía motivos suficientes como para desaparecer a su exesposa, pero creo que usted también los tenía. ¿Y yo por qué? ¿No compró usted de acciones de Prado Textil que pertenecían a la Oxisa? Tiene 5 minutos. Gracias. Ay, Rodrigo, amor. Qué bueno que vienes a verme, mi amor. ¿Cómo hiciste para que te dejaran entrar? Me las ingenié, tenía que verte. Ay, mi amor, no me dejan salir de aquí. No me dejan. Hoy mismo vas a estar fuera. Ay, no vas a poder hacer nada para sacarme de aquí. Ya lo he jugado, intentó todo. Confía en mí. ¿Por qué demonios está pasando esto? Yo solo quería que estuviéramos juntos, que pudiéramos vivir en paz. Sí, lo sé, mi amor. Sí. Yo no quería que Laura muriera. Solo mantenerla lejos de nosotros. Ya no importa. Vas a estar libre muy pronto. Rodrigo. Y me digas que te amo. Y yo a ti. Por supuesto que le compré las acciones a la señora Laura. ¿Y eso qué? Negocios son negocios. Además, no es un secreto, todo el mundo lo sabe, que yo compré las acciones. ¿Eh? Muy bien. ¿Está usted listo para rendir su declaración? Claro que estoy listo para rendir mi declaración. Siempre he estado listo, el que nada debe, nada teme. Muy bien. Por favor, acompañe al señor Carranza a que rinda su declaración. Enrique, Enrique. Por favor, que no se sepa nada de lo que declaró Claudia. No quiero que se mencione nada del testamento. No quiero que pongamos al tanto a Carranza de que el testamento que es de Leonardo Prado es falso y que ya lo sabemos. Muy bien. Quiero guardarme ese as bajo la manga. Otra cosa, ¿ya llegó el otro sospechoso? El señor Rodrigo aún no llega. Bien. Fíjate que Carranza tiene razón al decir que Rodrigo Prado puede ser culpable del asesinato de su exesposa. Puede que él sea el asesino, pero también puede ser que sea cómplice de la señora Silvana. Le paso. El momento del deceso de la señora Laura, yo me encontraba con mi mujer en mi casa. Eso lo puede comprobar, constatar en cualquier momento. Lo confirmaremos. ¿Alguna otra pregunta? No, es todo por ahora. Buenas. ¿Sí? Mi nombre es Rodrigo Prado. ¿Está listo para hacer su declaración? Vamos a ahorrarnos tiempo y molestias. Quiero que dejen en libertad a la señora Silvana Bernal ahora mismo. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? Por una sencilla razón. Yo soy el asesino de Laura Ibáñez. Sí, yo la maté. Mi ex mujer me tenía harto con sus celos. Me hacía la vida imposible. Todo el mundo sabe eso. Así que motivos no me faltaban para hacerlo. Recuerde que esta declaración es jurada y cualquier anormalidad en ella será considerada como obstrucción de la investigación y una grave falta a la ley. Me declaro absolutamente responsable de esta declaración. Soy el asesino de Laura y no me arrepiento. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, lo que ya le dije. Déjenme en libertad a Silvana Bernal. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, bien. Todo bajo control. Las declaraciones de rigor, los trámites, pero todo perfecto. Ningún indicio de que sospechen de mí. Lo que no puedo usar por ahora es la segunda parte de las acciones que le compré a Laurita. Claro, sería motivo de sospecha. La mataste el mismo día que te firmó la venta. No fuiste cuidadoso. Para lo que me importa, ese es un capítulo cerrado en mi vida. No quiero discutir ni hablar de eso, ¿eh? Bueno, bueno, yo puedo seguir nervioso, ¿no? ¿O qué? Tranquilízate, Flor, tranquilízate. Lo que me tiene preocupado es que Silvana esté detenida. Y por aquí me pasó que esta mujer iba a ser la primera sospechosa.
Bueno, pues eso te conviene, ¿no? Al cabo, mujeres sobran. Tengo que tener a Silvana otra vez a mis pies, ya te lo dije. Pues Rodrigo debe estar a su lado, ¿eh? ¿Y tú de qué lado estás? ¿Conmigo o con la muñequita? Contigo. Por eso trato de que no te hagas ilusiones. Una cosa es lo que tú quieres y otra lo que quiere Silvana. Silvana va a volver conmigo, pase lo que pase. Tengo un plan. La saco de la cárcel, la pongo en libertad y así aparezco como el héroe del cuento. Perfecto. ¿Y cómo se supone que vas a lograr eso? Con mi inteligencia. Pues ya nos cargó Soraya. Mira, abuela, yo te voy a decir una cosa. Mi papá no es el mejor hombre del mundo, ¿ok? Yo sé que ha estado ligado a negocios no muy claros y cosas raras. Pero él, igual que mi mamá, serían incapaces de asesinar a nadie. Entonces no me vengan. Y el solo hecho de que estés diciendo su nombre en relación a lo que ha pasado me está ofendiendo. Bueno. Un segundo, señor. Señorita, su papá. Nos trajimos con el pensamiento. Qué barbaridad. Bueno, papi. Sí, mi amor, soy yo. Sí, te llamo para que te tranquilices, ¿eh? Ya, mi vida. Estoy moviendo cielo y tierra para sacar a tu mamacita de la cárcel. Gracias, papito. Yo sabía que tú no me ibas a fallar. Por supuesto que no. Sí, hablé con el Cicero Rojas. Es el mejor abogado. Sí, especialista en derecho penal, mamita. Ya se va a encargar del caso. No, por supuesto que no. ¿Cómo ves que hay más dinero y cualquier cosa? Con tal de que tu madre salga libre. ¿Y ya hablaste con ella? Bueno, yo voy a ir a verla en cuanto me lo permitan. Bueno, me parece muy bien. Tranquilízala, ¿eh? Tú también, por favor. Te quiero. Pues ya ves. Mi papá es un gran hombre, aunque tú no lo creas. Está ayudando a mi mamá y contrató al mejor abogado de todo el país para que la saque de la casa. Qué maravilla. Así es que voy a ir a verla porque le voy a decir que no se preocupe. Y le voy a contar todo lo que está haciendo mi papá por ella. ¿Mm? ¿Vamos? Qué bueno. ¡Ay, ya! ¿Estás seguro que quiere firmar la declaración que acaba de hacer? Sí, estoy completamente seguro. Deme, por favor. Aquí, por favor. Muy bien. Ya tienen al culpable, así que dejen en libertad a Silvana. ¿Seguro? Entonces, si él se declara culpable, no hay de otra más que dejar en libertad a Silvana. Está bien, gracias. Sigamos con el procedimiento, ¿eh? Hasta luego. ¿Encontraron al asesino? Rodrigo Prado se declaró culpable. ¿Rodrigo? ¡Eso es ridículo! ¡Tan ridículo como lo de Silvana! Es claro que él está tratando de protegerla. La está encubriendo. Hay que apresarlo a él y dejar a Silvana en libertad. Firmó su culpabilidad. Pero él también es inocente. Yo también pienso lo mismo. Mire, necesito su discreción en lo que voy a decirle. Pero para mí la rata de todo esto es Andrés Carranza. Se lo dije, no hay de otra. Pero no tenemos pruebas. Así que tenemos que seguir el juego y aceptar estas confesiones como verdaderas. Hasta que él mismo cometa un error y se adelante. ¿Y qué va a pasar con Silvana y con Rodrigo? Bueno, pues ella libre. Y él va a quedar en la delegación detenido hasta que el proceso continúe y probar judicialmente que es inocente y que es culpable su padre. Enrique. ¿Sí? Tráete la averiguación que Rodrigo Prado acaba de hacer ante el Ministerio Público, por favor, ¿no? Claro, sí. Gracias. El mismo Ministerio Público me dijo que la declaración que hizo Rodrigo era inconsistente. No sabes qué gusto me da. Además, ¿adivina qué? Te traigo buenas noticias. Ahí te va. Mi papá contrató al mejor abogado de todo el mundo para que te saque de aquí. Por favor. Tienes que hablar de tu papá, hija, porque... Pero yo sí sé... Ivana, ¿verdad? Cae en libertad. Mamá, ¿ves? No nos podía fallar mi papá. Tuvo suerte que el culpable se entregara. ¿El culpable? Sí. ¿Y usted sabe quién es el culpable? Rodrigo Prado. Rodrigo, ¿qué pasa? Joven, no puede hablar con el detenido. Bueno, permítame. Carlos, te encargo a Silvana. Cuídenla, por favor. Me van a condenar por muchos años. ¿Qué? Dile a Silvana que la quiero mucho.
no te preocupes, yo le voy a decir, pero ¿cómo? Es que no puede ser. No puede ser que Rodrigo haya matado a Laura. Eso no es cierto, no puede ser. Ay, mamá, pues es que no sé ni qué decirte. Para mí es una sorpresa igual de desagradable que cuando me dijeron que tú estabas aquí metida. Yo sé que tú lo adoras. Es que Rodrigo, no. No es cierto, no puede ser. Mamá, pues tranquila. Por favor, ya váyanse, que traen al otro detenido. Mi amor, dime que no es cierto. Dime que tú no eres el asesino de Laura. Dime que no es verdad. Todo ha sido mi culpa. Ya sabes por qué hago esto. ¿Por qué? ¿De qué hablas? Si sabes. ¿Si sé qué? Mira, no puedo decirte más. Piénsalo, era necesario, por favor. Pide una visita para que hablemos bien de todo esto. Y ven con Octavio. Pero ya sabes, yo, y solo yo, soy el asesino de Laura. La verdad de la declaración de Rodrigo es evidente. Lo hizo para que dejaran a Silvana en libertad. Esa declaración lo va a perjudicar, ¿verdad? Pues con un buen abogado a lo mejor no. Pero hasta que no demos con el verdadero culpable y sea perdonado, vamos a ver si con esta falsa declaración el verdadero asesino saca ventaja o la sacamos nosotros. Yo sé que Rodrigo es inocente y se declaró culpable. Pero ¿cómo llegó también a esas conclusiones? Mira, nada de lo que dijo en esa declaración coincide con la investigación policíaca. Las conclusiones periciales evidencian más la culpabilidad de Silvana que la de él. ¿Cuáles conclusiones, por ejemplo? Mira, ella estuvo en esa casa esa tarde. Él no. Se encontraron huellas de ella por todos lados. De él no, a pesar de haber vivido por ahí muchos años. La relación de lo que hizo ese día no le da tiempo para ir a la casa, matar a su exesposa y estar en otro lado al mismo tiempo. Ella no tiene coartada. Él sí. Si ustedes no demuestran que el asesino es Andrés Carranza, ¿qué pasaría? De acuerdo a aquí lo que hay, Rodrigo Prado saldría libre y pagaría una multa. Y Silvana a la cárcel presa. Pero mire, no se apure. Estoy casi seguro que Andrés Carranza es el asesino. Está mintiendo. Rodrigo está mintiendo. Él no es el asesino. Él se está echando la culpa para salvarme, pero le juro, oficial, que yo tampoco la maté. ¡Yo no la maté! Tranquila, Silvana, por favor. Se va a aclarar todo a su debido tiempo. El verdadero culpable va a pagar su crimen. Es que no es justo, es una injusticia. Rodrigo es un hombre bueno, un hombre con principios. ¡Por favor! Señora, por lo pronto, el señor Prado va a quedar detenido. No olvide que firmó una declaración. Legalmente él es el culpable hasta que la investigación de la policía desmienta su declaración y se sepa la razón de por qué lo hizo. Es evidente, él me quiere salvar, por eso lo hace. ¡Por favor! Bien, señora, vaya tranquila. Como dice el señor José, todo se va a aclarar cuando demos con el verdadero asesino. Tranquila, señora. Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues liberaron a mi mamá. ¡Ay, bendito sea Dios! ¡La Santísima Trinidad, Dios mío! Bueno, pero ¿por qué traen esa cara? Deberían de estar contentos, ¿no? Bueno, pues porque la dejaron en libertad, porque quien mató a la señora Laura fue Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rodrigo? Sí. Eso no fue así. Se declaró culpable. Pues lo detuvieron. Yo logré hablar con él cuando lo llevaban preso y nos encargó que cuidáramos a Silvana. Mi mamá, igual que nosotros, estaba... que no lo podía ni creer, pero pues se quedó en la delegación a ver si podía hacer algo. Andrea, ¿qué decís? Tráeme, por favor, mis gotitas para la presión. Están ahí en la recámara. ¡Claro que sí! ¿Qué va a pasar ahora, eh? ¿Lo van a condenar? No sabemos, tía. ¿Quién sabe? No sabemos, pero por lo menos ya salió mi mamá. Pues sí, pero como si no hubiera salido, hija. Mientras Rodrigo esté preso, mi hija no va a poder estar en paz. Claro que no. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar?
No me lo dijo más claro porque estaban los policías ahí, pero me lo insinuó. Prácticamente me dijo que se había entregado para salvarme. Lo sé. Sí, lo agradezco, pero también me pone muy mal. Su mirada me culpó. Rodrigo me salvó, pero es una injusticia. Se está sacrificando porque me cree culpable. Tal vez no. No, sí, José. ¿Cómo me puede culpar de un crimen? Las cosas están muy confusas. Irene te acusó a ti y te incriminó cuando encontraron las huellas a la policía. Rodrigo está muy confundido. Tal vez piensa que la mataste en defensa propia. Pero es que deben encontrar al verdadero asesino. Rodrigo tiene que salir libre. La policía tiene sospechas. Pues deberían empezar por Andrés. Yo también sospecho de Andrés. Pero no podemos hacer nada. Hay que dejar que la policía haga su trabajo y averiguar lo menos posible nosotros. Para no confundir malas cosas. ¿Te sientes bien? ¿Te llevo a tu casa? No. Gracias. ¿Y por qué Andrés va a ayudar a esa asesina, eh? ¡Que la deje! ¡Que se pudra en la cárcel! Matilde, te voy a dar un consejo. No insistas. Mejor olvídate de Andrés. Él no se va a casar contigo. Está enamorado de Silvana. Eso ya lo veremos. Está loco por esa mujer y está dispuesto a hacer por ella lo que sea. Olvídate de él. Tiene pésimo humor. Se pone verde como el Grinch. Pues gracias por tu intención, pero vete preparando para mi boda. Vas a ser testigo. ¿Sabes qué? Yo tengo a Andrés en mis manos. Mami, Rodrigo se sacrificó por ti. Sí, sí, mamá, se sacrificó por mí, pero me cree culpable. Cree que yo... Hola contigo, a solas. Ni con grúa me mueves. A ver, intenta... Mamá, por favor. No me voy. Prudencia, mamá, prudencia. Voy a estar aquí a un ladito de la puerta. Cualquier cosa que haga o que diga, tú nada más me gritas, sin ningún problema. ¿Qué se cree tu mamá? ¿Amiga de la regenta o qué? Silvana, estoy aquí porque ahí había contratado un abogado para que te defendiera. Me acabo de enterar que saliste libre, por eso vine acá. Andrés, vamos a hablar claro. Júrame por nuestra hija. ¿Qué? Que tú no eres el verdadero asesino de Laura.